Hola amigos del canal, mi nombre es Francisco, creador de Geación Cazadores de Peñaflor. Y hoy día Panchito, que lo tengo aquí al lado mío, me hizo una invitación para venir a Isla Maipo, así que venimos a ver cómo nos va, si es que nos da resultado o no. Yo vengo llegando del viaje, como muchos pudieron ver, el material lo estoy subiendo de a poquito. Y ando con mi rifle, pero no con el que llevé a competir, sino que el de competición me dio una pana que me está jugando el aire, así que tengo que repararlo. Viene con el que está a la venta, le puse el cañón 22 y vamos a ver y colimar con rediseñado para ver cómo nos va. Ahí va el chico, como siempre. Todo el éxito del mundo, acaba de hacer unos tiritos ahí, pero parece que el viento nos está jugando una mala pasada. Así que esperemos salga video, y si sale video, esto se va a subir y van a tener aquí posteriormente la escena de lo que caiga. Eso muchachos, deseenos suerte y nos vemos en esta edición. Saludos. Chao, chao, y nos vemos. Ay, por encima todavía están ahí. Faltan agarrar, mira. Atrás, mira. Más abajo, mira. Pero se me han perdido. Estoy colimado, vale, por el viento. Ando la bandada de todo el mes. Ahí Panchito está tratando de tal, de baja. Panchito, todavía tenemos luz de día. Hemos visto un conejo solamente y harta codorniz, pero andamos buscando el coto. Este coto es nuevo, así que vamos a ver qué pasa cuando se oscurezca. Hasta el momento seguimos caminando hasta llegar al fondo ya del cerro. Voy a dar vuelta a la cámara. Hasta allá al fondo queremos llegar y devolvernos por el camino que está como al medio de todas lo que son las parras, pues son parras, y el predio es súper grande, así que está bonito para caminar. Bonito para turistear, bonito el coto, así que esperar que nos vaya bien y tengamos suerte. Y si no, también como es nuevo, hay que ver los horarios, pues el conejo salga o muy tarde o muy temprano. Pero creo que la hora que la que vinimos es prudente, porque son como las 5 más o menos, ¿no? ¿6? Son las 5, 6 con 5 minutos. Son las 6, así que es un horario prudente. Yo creo que si nos quedamos hasta la noche vamos a cachar los tiros, así que el conejo sale o de madrugada o hasta la hora que estemos antes de salir del coto. Así que nos sirve como experiencia igual. Dimos de baja uno. No es muy grande, pero anda una liebre igual. Así que esa es la que quiero pillar. Este se devolvió, así que la liebre va para el otro lado. Hace un frío pero tremendo. Ahí está. Ahí está. Me ando con luz blanca. Ahora. Ahí está. Ahí está el conejito. El primero, tan grandecito. Ando con los mocos colgando. Este está comiendo, parece, todavía tiene hambre. Una baja. Ahí anda el Pancho, creo que anda con uno en la mano. Yo voy aquí cagado frío, ni me veo. Tengo las manos más heladas que la cresta. La liebre no la pude pillar. Voy a ver si la pillo por los otros camellones. Aquí me va a tomar con el Panchito. Ahí está Panchito. ¿Cuánto le diste? ¿Ah? ¿Cuánto lleva ahí? El 21. Yo, bueno, headshot. Yo uno igual. Oye, me salió cualquier conejo, pero ¿sabes lo que hacen los maricones? Corrían como la chucha hasta donde empieza el talud. ¿Ya? Y así quedaban los culos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que saltar esa sequía y mirarlo así, y los culos pasaban para el otro. Oye, yo uno.
y la liebre está aquí, hermano, en esos camiones, aquí donde la hilera que ando recorriendo yo ahí. ¿Sí? Ahí está la liebre. Oye, a mí me salieron dos ahí arriba, donde me metí para la orilla del cerro cuando te dije después, mira, ven, aquí hay un conejo chaito. ¿Ya? Ahí en esa misma metía dos liebres. Bueno. De ese me metí no por sirve. Ahí porque la liebre se metió para allá. Me vio encima como 20 metros. Y se pegó los saltos así y arrancó. No, esta ya mansita, hermano. De camellón en camellón, inclusive le iba a disparar. Y de repente caché al conejo que tengo en la mochila. Lo caché que estaba agazapado así, echadito. Y seguía la liebre, pues. Y se me perdió, hermano, no caché. Así que me devolví por el conejo. Pero parece que está acá, en esta hilera de acá, del fondo. Mira, cholo. Atravesado. ¿Sí? Pancita al aire. Dos, van dos. Uno Panchito, uno yo. Eso es bueno. Se meó. Se mió, se mió. Lo único que se metió en la bolsa, Julián, en el lado, yo, en la mano. Yo llevo una bolsa y la estaba abierta por la mitad, no, no me sirvió de ni una, weón. Sí. No, hay que mancharla nomás. A darle. Bajamos otro. Este lío. Ahí está. Está corriendo un viento, está súper helado. Ahí está. Ando con el MK2 y colimado a 50 metros. Ahí buscándole la compensación porque por el chascarro que me pasó con mi rifle del viaje, así que. Pero hace la pega al 100%. Solamente que no me sé la curva. Cazando con rediseño. Le pegamos otro conejo. Estaba lejos. Estaba lejos, estaba lejos. Y quedó saltando, así que vení a buscarlo. ¿Lo pillaste, Pancho, no? Ahí está. Ahí está, lo encontramos. Ahí yo. Oh. Estaba lejos el desgraciado. Estaba lejos, lejos. Fue un excelente tiro. Ahí quedó saltando. Y no sé dónde tiene el impacto. Pero cayó. Se está montando de maravilla el MK2. Ahí va, los que quieran, está a la venta, pero en punto 30. El mismo, solamente que le puse el cañón. Ahí con botella de 580, la de 700 no. Ay, ay, ay. Aquí está, no sé dónde le pegué, pero cayó. Eso es bueno. Ahí viene Panchito. ¿Ah? Una baja más. ¿Vieron dónde le pegué? Puro zapallo, dijo los. No, mira ahí en la nuca. Iba de espalda. No se ve bien ahí, pero. Ahí está. Ahí con la luz del teléfono. Ahí está. Ay, ay, ay. Bueno, Panchito, bueno, Panchito. Se están portando bien las máquinas y el cotito está bueno. Está re bueno el coto. Sí. Ahora el tiro que hice yo tiene que haber sido cuánto, unos 120 metros, ¿sí, Panchito? 120 metros, fácil. Aproximado. Sí, a cagar. Se está portando bien. Inclusive lo tiramos a la suerte nomás. El tiro y le dije al Pancho, pegó. Y de repente lo vimos revolcarse, así que callamos si no hubiéramos pasado largo. Espectacular. Ahí Panchito le bota los meados. Qué bueno. Bueno, Panchito. Excelente, excelente. Va bien hasta el momento la cacería. Panchito con su pedía ahí, todo equipado, full.
y por acá el MK2 con botella de dildo. Botella de dildo. Oh. Buena, Benchito. Estamos bien, vamos bien. Ahora nos devolvimos para atrás y le damos la... A lo que nos quedó. A la caminata, a lo que falta para llegar a la orilla ahí. Sí, pues a lo que nos faltó para llegar a la orilla del coche. Puta, este está tirando más sangre que la chucha, la cagué. No haber echado la bolsa. ¿Y la del pan la botamos? No, yo la del pan la tengo con el pan. Cómete el pan. No, quedando muy pesado. Ya, no importa. Con esta culia, ahí te va. Para adentro. Fuiste buena. Uno más, uno más. Manchito, andale tal ahí, mira. No puedo mostrarte tan cerca, pero se ha mandado puros tiros en el sendo cráneo. En toda la cepa. Le puse un piercing en la ceja. Corre un viento, chicos. Estamos pero recagados de frío. Pero lo que sí hemos visto en este coto, harta liebre. Habrán sido unas 7 liebres más o menos. En este puro cuartel. Sí, que andamos filete, filete. Hay que callar los horarios para venir a darle baja, pero el coto está bueno. Está bonito, bueno, limpiecito. Para venir a disparar, así que. ¿Ah? Hay que callar el horario para venir con la lipa a tomar la liebre. Claro, queremos venir un día más temprano. A ver si pillamos las liebres por los camellones, pero para ver si es que venimos con slack, porque salen demasiado lejos. Pero el conejo no anda tan mañero, así que nos da oportunidad de disparar. A lo más se te arrancan dos o tres hileras y cae. Así que Panchito lleva como 5, 4, yo llevo como 3, 4. De ahí vamos a hacer el conteo, pero lo preciso para la cuota, para venir a ver, para conocer el coto, más que suficiente. Aunque nos queda un ratito de vuelta todavía. La camarita, amiga. Ahí me he grabado el Pancho. Acaba de dar otro tiro. Y cayó un conejito. Salió corriendo, pero cayó. Y están tan buen tamaño. ¿Dónde le pegué, Panchito? Vamos. Ay, ay, ay. Como que me da paleta. En el pechito. Ay, Dios. Buena, buena. Veo cagados de frío. Algo poco. Está súper helado. Ojalá que aparezcan las liebres. Andamos las liebres. Sí, falta la letra. Vaya, más tiro la mochila. La paró de pecho. 25 grados de pecho. Buscar, pedimos otro. No pensé que le iba a llegar a la mierda. También vamos a contar los pasos, a ver si es que lo contamos en vivo. Y andaba otro más cerca que tiró el Panchito, pero no quedó a tiro. Así que mirando al suelo, atento nomás. Oh, no hay más de los mocos abajo colgando. Aquí está. ¡Oh! ¡Tirazo! ¡Tirazo, tirazo! Ahí está el conejo. Oh, casi a unos 10 metros de que se acaba de abrir la hilera. Ahí está. ¡Qué buena! Ahí está el rifle. Vamos a aguantar los pasos en directo. ¡Oh! ¡Buen tiro! Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Empezamos de cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 pasos. Serían 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. 111 pasos. Se dio la baja. LMK2. Hace un frío, chicos. Pero se ha pasado bien. Ahí quedó registrado por paso. Se me caen los loracios. No se ve bien con la luz roja. Pero bajé uno cerquita y me costó pegarle. Me costó pegarle. ¿Doy nomás? Sí, está grabando, parece. Ya, sí. ¿O no? Llega un minuto o dos. Se nos acabó la pila. Esta es la tercera. Pero ya estamos terminando la jornada con Panchito. Así que me costó pegarle al conejo donde no tenemos la compensación a distancia corta. Más o menos un aproximado, siempre uno calcula, no sé, a 10 metros, 3.000 abajo más o menos. Porque va recién saliendo el postón. Y le pegamos sendo chimbazo en la cabeza. Así que ahora cambiamos la pila. Ya nos queda poquito para seguir la jornada de trabajo. Y ahí, como pudieron ver, quedó el medio charco de sangre donde boté el conejito de recién. Tiene que haber estado unos 10 metros más o menos, nomás, si igual estaba cerca. Así que le damos con la cacería, un éxito. Los mocos congelados. Vale, Panchito. Alumbra el conejo para que no se pierda. Vamos a buscar ahí la baja que hizo Panchito recién, 60 metros aproximadamente, con mucho viento. Vamos a ver si lo... ahí está el conejillo. Permiso. Sí. Está la, está el ratito, la bestia. La otro más para Panchito. ¿Qué opinas? Excelente, se está portando bien. Hoy día, como les decía, hicimos cambio de cañón nomás. Este es el MK2 que se está yendo a la venta y está pegando impecable. Lo rediseñó, me lo está tirando con el 22 a 8 a 9, a 9.40 y algo, 9.45 por ahí. La velocidad es perfecta para el rediseñón. Y en punto 30 está tirando, está seteado a 900. Igual impecable con punto 30. Excelente. Buena baja ahí, más o menos 60 metros. Y con todo el tremendo viento que tenemos, olvídate. Sí, así que, bien ahí, comparito. Excelente tiro. Excelente tiro. Hemos andado, pero perfecto, nada que decir. Ya, vamos a dejar de grabar. Thank you.
Había harto aquí, Panchito. Había harto. Vamos a dar una vueltecita más aquí y ya nos vamos para la casa. Y aquí les muestro la hora. Son las 10 de la noche y llegamos a las 5 más menos. 5 horitas de casa y nos vamos como con 13 conejitos prox. Ahí está. Así que a la mochila. Sí, adiós, bye bye. A la mochila rota. Déjale, buena Panchito. Hicimos un tiro. Aquí hay un silo y ya estamos saliendo del coto. Hicimos un tiro ahí, como al tercer impacto le pegamos. Y Panchito lo fue a buscar, creo que lo trae. Así que este sería el último conejito de la jornada. ¿Estaba Panchito? Ya, estaba metido en las plantas, ¿no? No, había una excavación. Un hoyo como de 2 metros de largo por uno de ancho y como uno de profundidad. ¿Y ahí se metió? Ahí estaba metido. Uy. Así que lo caché donde estaba moviéndose. Como 3 tiros más o menos le tiré a ese conejo. Sí, pues de hecho yo le pegaste uno en la patita, mira. Sí. La patita está aquí, sí, sí, fue el primero. Y ahí quedó dándose vuelta y después le pegué el otro. Claro. Yo se lo pegué desde la espalda, así que no sé por qué pasó. No se le ve, pero lo aseguramos. Claro. Y esa sería la última baja para Panchito. Yo creo que ahí nos vamos a empate 7-7, parece. Puede ser. Puede ser que sí. Bueno, ahora viene el conteo. Ahora viene el conteo, así que vamos a terminar el video. ¿Cuántos salieron? Ahí con la foto de rigor correspondiente. Ya, chicos, aquí están. El Panchito, pensábamos que veníamos con el mismo conteo, pero Panchito venía solamente con 4, que fue el último. O sea, traía 3 y el 4 el que sacamos la... Antes de salir. Y ahí están, yo me traje 7. Con el MK2, Panchito con el PD. Panchito, tus expectativas y tu... ¿Qué? Ahí su cual. Excelente coto. Muy, muy práctico para pa caminarlo, la verdad. Porque todo planito, parejo y limpio por todos lados. Así que no, muy, muy buen futuro puede tener este coto. Así que ojalá nos sigan dando permiso para venir y podamos dar otra vueltecita y una nueva aventura más o menos como la de hoy. Bueno, Panchito, bacán, bacán. Yo acá a ver si me estamos terminando el video, muchachos. Espero les haya gustado la edición. Nos vamos con 11 conejitos para casa y quiero agradecerle a Panchito por la invitación, porque siempre nos toma en consideración y viceversa. Siempre que yo salgo por algún lado, siempre trato de invitarlo, siempre y cuando se pueda. De repente va mucha gente, así que, pero siempre estamos en consideración los dos, así que eso se agradece, la buena onda, la amistad que se ha generado a lo largo de este año y de los años que nos venimos conociendo. Así que nada, Panchito, agradecerte y nada, pues espero les haya gustado la edición, a pesar de que son las puras recogidas, pero esto lo hacemos por hobby más que nada, no es por un trabajo ni por nada, así que es porque nos gusta y nos gusta mostrar lo que hacemos con muchos de los cazadores que están ahí detrás de la pantalla. Así que les mando un saludo, éxito, que tengan buenas cacerías y nos vemos en una próxima edición.